Buenas tardes, Miss. Y buenas tardes. Usted grita así, buena. Buenas tardes. Me acordé de una canción de Coco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué me decía? Ok. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me acordé de Coco. Ok, mis amores, ya vamos a iniciar nuestra última hora de clase con alegría, con entusiasmo, con la misma intensidad con la que iniciamos en la mañana. Ok, sí, porque todos los momentos. Nosotros somos Linterna Verde. ¿Qué linterna? Oye, no, es Linterna Verde. Verde, luz verde. Es. Y somos Linterna Verde, nosotros. Es Alerta Verde, no Linterna. ¿Qué hizo de Linterna Verde? Hoy, muy bien. ¿Alguien se comprometió el día de hoy a hacer hoy? La recomendación. Ay, ya se puso. Gerald, mañana la puedes tener. ¿No la hiciste hoy? Sí la tiene. Muy bien. Vamos con Alerta Verde. ¡Sí, Alerta Verde! Ya. A ver, escuchen un ratito. Hagamos una cosa. Vamos a hacer rapidito la clase de ciencias naturales, rapidito, corto, porque Alerta Verde solamente tengo que grabar un poquito de Alerta Verde, ¿sí? Entonces ya nos saludamos, ya me dijo el Linterna Verde y no van a escuchar el público de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer rápido la clase y al final yo la corto, la vuelvo a abrir para grabar lo que tiene preparado Derian sobre Alerta Verde. ¿Qué le parece? ¿Sí? Así vamos a hacer. Ya. Por tal razón, primero voy a tomarle la asistencia. Espero que estén todos. Ya se les ha dado un tiempo prudencial. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Es que esto se graba automáticamente. Sí, no estamos todos. Ay, qué pena. Ya no voy a hacer entrar a nadie más hasta que tome la asistencia. Pregunto. Somos 65. ¿Se encuentra Jamie? Presente. Ya. Mixael. Andrés, ¿qué diga? Presente. Mira, me confunde con Andrés. Sí, Mixael. Ahora sí es Mixael. Preséntame. Ok. A ver, ahora sí. Veamos ahora, Kiara. Presente. Es que tengo los ojos cansados. Natalia. Presente, Miss. Que Dios la bendiga. Gracias, mi amorcito. Emily Maite. Presente, Miss. Alanis. Presente, Miss. Mira, qué bonito cuando voy poniendo y no veo alertas dadas porque todos han estado en clase. Qué bien. Así quiero que continúen. Samantha. Presente. Samantha, ya, deja de gritar. Presente, Miguel. Josette. Presente, Miss. Romina. Presente, Miss. Ya, Gerald. Presente, Miss. Ya, Dana. Presente, Miss. Bárbara. Presente, Miss. Emily Aileen. Presente, Miss. Denis. Presente, Miss. Tenemos Camila. Presente. Qué vocecita tan tierna se le escuchó a Camila. Eric. Presente, Miss. Que Dios la bendiga y guarda toda su familia. Ya. ¿Quién es Dylan Fernando? Fernando. De ser Raúl. Es Raúl. Ya. Lo voy a hacer entrar, pero me hacen acuerdo que tengo que poner faltas. Atraso, que diga, ¿sí? Tenemos ahora a ver, me quedé. Miguel Danilo. Presente, Miss. Ya, mi amorcito. Leticia. Vladimir, que diga. Vladimir y Leticia. Presente, Miss. Ya, los dos están. Ok. Sí, Miss, yo sigo. Ya, Miguel. Miguel Enrique. Presente, Miss. Presente, Miss. Pinto. Ya, Andreina. Andreina. Presente, Miss. Madeleine. Presente, Miss. Daniel. Presente, Miss. Reinaldo.
Ay, ya no le funciona el micrófono, dice. Ok, Adrián. Presente, Miss. Qué bien se te ve, Adrián, así, con una vista panorámica, viendo la carita. Así es que nos debemos conocer. Ya, tenemos a Adrián. Tenemos ahora a Isaías. Presente. Ya. Valentín, ¿qué diga? Estefanía. Buenos días, Miss. Ya, mi amor. Derian. Presente. Christopher. Presente. Tenemos ahora José. No, recién va por mí. Presente, Miss. Sí, sí. Presente, y ahora sí. José Junior. Presente. Junior. Darla. Presente, Miss. David. David, David. ¿No está David? Y todos estamos completos. David, no, porque estoy nombrando a David. Ahí, ahí sí. ¿Y Raúl? Ya, muy bien. Ahora sí estamos todos completos. ¡Otro día sin faltas! ¡Qué bueno! Por eso con atraso. A ver, ahora sí. Voy a poner para compartir pantalla. Gerald, ¿estás listo? Mí se salió uno. Ya vamos a revisar 15 porque... Ya, espérate un ratito que voy a primero acondicionar sonido. Ay, me salí. ¿Quién se habrá salido? Ay, otra vez, en lugar de poner compartir, me voy a ver. A ver, alerta verde. Gerald, tienes para compartir. ¿Qué tienes para hoy en alerta verde? Muy bien. Sí. Voy a presentar 6 consejos para cuidar el medio ambiente. Mis. A continuación les voy a presentar una frase. Si pudieras que el mundo se caiga mañana, hoy todavía yo plantaré un árbol. A continuación les voy a presentar un video. No escucho nada. Sí, no se escucha nada. Gerald, se sácale. Escucha muy bajo, se escucha muy bajo. Sí, muy súbale bajo. Su dispositivo, chicos, porque yo sí escucho bajito. Ahí sí. Súbale el volumen. Ahí sí. Ya. No. No se escucha. Puedes compartir audio. Ajá, ¿verdad? No estás compartiendo. Gerald, no estás compartiendo el audio. Sí, sí está compartiendo porque sí se escucha bajito, pero si usted está haciendo bulla no se escucha. Muchas gracias por su amable atención. Gerald, no escuchamos la parte en que compartiste el video que grabaste. ¿Nos podrías narrar? Y pásame ese diapositiva, me la envías para yo pasar al área de ciencia. Y yo también tengo uno. A ver. O pone para compartir el audio. Pero sí se escuchaba bajito. Creo que la grabación estaba bajita. Sí. Si nos mandas a hacer una exposición. Hoy le voy a presentar 6 consejos para cuidar el medio ambiente. Miss, ¿me puede cambiar de nombre? Que no me coge la opción de renombrar. A continuación le voy a presentarle una frase. Si pudiera, si se fuera, que el mundo acaba mañana, yo hoy todavía plantaré un árbol. Soy Gerald Matías Espinosa Castro, les voy a aconsejar 6 consejos para cuidar el medio ambiente. Número 1. Antes de tirar la basura, piensa si lo puedes reciclar. Número 2. Ahorra energía. Apaga las luces en todo aparato que no estés utilizando. Número 3. Trata de comprar.
comprar alimentos no envasados ni embotellados. Usa bolsas de tela y no de plástico. Número 5. No ensucies el lugar en que vives con desperdicios. Número 6. No abuses de aparatos y juguetes que requieran baterías, pilas y baterías. Muchas gracias. Estos fueron los 6 consejos para cuidar el medio ambiente. Muy bien, porque nosotros somos... ¡Alerta Verde! Muy bien, Gerald. Muchas gracias por tu participación y por tu consejo. Mañana que voy a salir a hacer compras, voy a considerar y ya voy a hacer, voy a acordarme, siempre estoy, voy a llevar una mochila para que cuando vaya a hacer las compras no me den en funda, sino guardar todo en el bolso. Y ahí ahorramos plástico. Mira que el día de hoy, y yo no les pedí los sorbetes, porque los sorbetes son plásticos y sabemos que el plástico es un material que se demora en dañarse, en destruirse. Por eso que yo dije que usted preferiblemente haga su rondador a base de papelitos que tenía en la casa. Muy bien, chicos. Ya vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a buscar el taller de sociales que hablo. Yo también tengo una de esas clases naturales. La próxima semana, mire, toda la semana, es una vez a la semana. Una vez a la semana se va a tratar sobre estos temas de alerta verde. Pregunto, ¿quién se anima para la próxima semana a hacer la temática de alerta verde? Reinaldo va a hacer la próxima semana, va a hacer, así como hizo Gerald, mira, hizo una grabación, todo muy chévere, igualito, ¿sí? Para compartir con los amiguitos tus consejos de alerta verde. Grabas tú. Grabas tú, ¿quién te dijo? La mamita. Reinaldo, ¿qué? La mamá le dijo, grabas tú ahora. Ya la mamá no fue de ella. Ah, fue de ella. Yo pensé que a Christopher la mamá le había dicho, Reinaldo, que grabe. Bueno, entonces ya hacemos la próxima semana. Quien nos va a colaborar con Alerta Verde va a ser Reinaldo, ¿verdad? Ok, apunta Reinaldo. Así mismo. Mira, de la otra semana sigo yo. Ya vamos de a poco. Gerald, envíamelo por WhatsApp. Pero a mí no me sale internet. No, a mí se le sale, se le escucha bien. Sí, es tu internet, Isabela. Por eso que Nate te sacó también. No, Isabela, es Dana Falconis. Ah, Dana, pensé que era Isabela. Gerald, no te olvides de enviarme, por favor, el ¿cómo se llama? Ese video me lo mandas a mi WhatsApp. Sí, la diapositiva que utilizaste. Ok, mi chiquito. No sé si usted ha ido al tuti, pero ahí te dan como unas bolsitas para que tú lleves, pero no son bolsas de plástico, son compras. Cartones o... Ah, o sí, bolsas. El tuti te da cartones, sí, es verdad. En el tuti no te dan funda, tienes que llevar tu propia funda, no te o dan. O te dan en cartón, sí, es verdad. Mire, eso es un trabajo que a lo mejor a las personas no les guste, que se enoja, ay, que cómo voy a ir cargada, pero usted debe saber que si uno va a hacer compras, debemos cuidar a nuestro ambiente. Y de esa manera medimos también. Con mi tía. Ya, bueno. Ya. Quitando sus compras que hace. Esta es nuestra última clase de plantas sin semilla. Esto yo te puse en una diapositiva anterior, pero no nos alcanzó el tiempo para hacerla como se merece. Veíamos que las plantas sin semillas también se las conocen como plantas incompletas o también se las denomina plantas criptógamas. Entre este grupo de las plantas sin semillas tenemos a las briofitas y a las pteridofitas. Estas plantitas no se reproducen mediante semillas. Ellas para reproducirse se lo hacen mediante unos elementos que se llaman esporas. Son unos puntitos, unas partículas muy microscópicas que se encuentran en sus hojas y que con el movimiento... Sí, le puede cambiar el nombre. Yo ahorita no me voy a poner a cambiar los nombres. Déjame dar la clase. Sí, ya se queda con ese nombrecito hasta mañana que le hable. Entonces, yo les decía que estas esporas se alojan entre sus hojitas y que con el viento, el agua, lo que posan algunos animalitos. Gracias, Gerald, ya lo recibí. Con eso que algunos animalitos posan, pues estos se van con el viento y si caen en una tierra fértil,
pues se vuelven a reproducir. Usted no necesita sembrarlas, ellas se siembran por sí solas, porque las esporas viajan en el ambiente. Ya. ¿Cuál es nuestra destreza? Vamos a indagar mediante TICS, vamos a hacer uso de tecnología para conocer sobre las distintas plantas criptógamas o plantas sin semillas en nuestro país. Tenemos, vamos a recordar, la reproducción, dice, explica el proceso de reproducción de un helecho. Miremos aquí, vemos punto uno. ¿Qué pasa en el punto uno? Son las semillas. Hay semillas. No, pero no se llaman semillas. ¿Cómo se llaman? Se llaman esporas, acuérdense. Esos puntitos que se alojan en las hojas se llaman esporas. Estas esporas con el viento se desprenden, ¿verdad? Aquí vemos esporangio. Ese proceso de desprenderse la hoja se llama esporangio. Estos esporangios se mueven a través del ambiente. ¿Y qué se mueve en el ambiente? ¿Cómo se llaman esas partículas que quedan en el ambiente? Cigoto. Este cigoto se filtra en una tierra fértil y comienza a crecer. Le comienzan a salir las raíces. ¿Cómo se llama ya cuando este cigoto se queda fijo en la tierra? Esporófito joven. En el esporófilo joven vemos que salen las raíces, le salen como una especie de tallo. Y esto crece y se forma un nuevo esporófito o helecho. Ese es el paso a paso de cómo se da la reproducción en un helecho. Ya. Pregunta de desequilibrio cognitivo. La otra vez yo más o menos ya te dije. Yo te dije la pregunta, ¿cómo respiran las plantas acuáticas? Ahora yo te pregunto, ¿cómo cumple el proceso de fotosíntesis la planta acuática? Si sabemos que la planta necesita para hacer la fotosíntesis, para crecer necesita de sol. Y si está bajo el mar, ¿cómo se da esa fotosíntesis? A ver, ¿qué creen ustedes que pasa? Allí veo que recibe dióxido de carbono, oxígeno de filtrando el agua, porque el agua es oxígeno e hidrógeno, pues. Y recibe la luz que le llegue. Algunas plantas submarinas, las que están más al fondo, la verdad sí es bastante raro que estén vivas. Ustedes porque... se han ido a la playa, ¿verdad? Cuando usted entra a la playa, al menos en el mes de abril, febrero y marzo, usted a lo mejor siente frío afuera, pero cuando se entra al agua, ¿cómo está el agüita? Caliente. No, mija, helada, está helada. Dije en el mes de febrero, tibia, mes de marzo, está tibia. Eso también depende, no solamente porque está la corriente del niño. El sol, como muy bien decía José Ignacio, los rayos del sol traspasa el agua. A lo mejor no nos damos cuenta, pero los rayos del sol pasan la superficie del agua. Entonces, las plantas acuáticas sí reciben los rayos solares. Y como sí reciben esos rayos solares, ellas sí hacen el proceso de fotosíntesis. Tratan de crecer para recibir con más ganas los rayos solares. El oxígeno que ellas necesitan lo toman del agua. Recuerde que el agua tiene partículas de oxígeno. ¿Sí? Nosotros decimos H2O, el agua, entre sus fórmulas químicas, tienen el oxígeno. Y de eso ella toma para también purificar ese ambiente. Entonces, el proceso de fotosíntesis. No sé si usted ha ido a Petrillo, pero ahí como un río que tiene unos árboles. Y ahí yo fui allá y vi que las raíces de los árboles. ¿Qué pasaba con las raíces de los árboles? Estaban cogiendo agua porque las raíces estaban en el agua. Ya.
Mira, no he ido a Petrillo, pero comprendo que lo que tú me estás hablando que es como una especie de mangle. Los mangles son árboles que crecen muy cerca a la orilla de los ríos. Y uno puede ver las raíces, cómo tratan de sumergirse en la tierra. Se ve esa parte lodosita. Así tú viste. Cuando vemos en la playa hay como arena en el suelo, en el agua. Uh-huh. Ya. Entonces, ahí es donde cómo se da el proceso de la fotosíntesis. Muy bien. Plantas sin semilla en el Ecuador. Aquí hay un videito interactivo donde te hablan de las distintas plantas sin semillas que se producen en el Ecuador. Vamos a escuchar con atención. Plantas sin semillas. Esperen un ratito que alguien quiere ingreso y como le di el ingreso se quedó mudito. Y ahora sí. Del Ecuador. Nuestro país tiene características únicas que aportan a la riqueza natural. La existencia de los Andes, con sus montañas, valles y volcanes, y la influencia de las corrientes oceánicas son, entre otros, los factores que originan la gran variedad de climas y que seamos uno de los países más diversos en plantas y animales. Asimismo, Ecuador tiene diversidad de altitudes. A medida que la altitud aumenta, los bosques y su composición cambian rápidamente. Los árboles se vuelven más pequeños y dan paso a valles interandinos. Hacia la zona oriental, las altas cumbres comienzan a descender y empieza la planicie amazónica. En las Islas Galápagos, también la vegetación se desarrolla en función de la altitud y la humedad. En este contexto geográfico y biológico, en nuestro país habitan las plantas sin semillas. Los dos grandes grupos de estas plantas, las briofitas y las pteridofitas, están muy bien representados con especies que se distribuyen en las cuatro regiones naturales del Ecuador. Plantas sin semillas de la sierra. La serranía constituye un hábitat idóneo para las plantas sin semillas. Estas plantas tienen amplia distribución geográfica en esa región, desde los bosques nublados hasta los valles y los páramos. Las excepciones son las áreas muy secas y aquellas que permanecen cubiertas por el hielo. En el páramo de nuestro país, algunas plantas sin semillas crecen sobre otras especies, denominándose epífitas, y juegan un papel fundamental en el ciclo del agua y los nutrientes. Por ejemplo, en los bosques de Papayacta, que están en el páramo, el musgo rodea los grandes árboles, les brinda mayor humedad, pues reducen la contaminación ambiental, retienen y controlan el agua en todos los tipos de bosques. Los helechos sobreviven al frío del Cotopaxi, algunos crecen sobre otras plantas. Las hepáticas son plantas de tamaño reducido, con alturas de no más de 10 centímetros. Plantas sin semillas de la costa y la Amazonía. Los bosques tropicales del norte de la costa y de toda la Amazonía alojan gran cantidad de plantas sin semillas, en especial del hábito epífito, especialmente musgos y hepáticas. Estas plantas requieren la presencia de humedad. Son muy importantes porque proporcionan oxígeno, alimento y hábitat. Plantas sin semillas de la región insular. Las plantas sin semillas fueron las primeras colonizadoras una vez formadas las islas por erupciones volcánicas. Estas plantas lograron adaptarse a las difíciles condiciones del suelo, formado por lava fría y endurecida. Las esporas de estas plantas pudieron llegar al archipiélago, transportadas por el aire, ya que son pequeñas y ligeras. También pudieron llegar por medio de animales, por ejemplo, en las alas de un ave o en su excremento, si fueron comidas en el continente.
en la zona alta de Galápagos, que es húmeda y que son parecidas a los bosques nublados de las estribaciones andinas. Encontramos gran variedad de musgos, hepáticas, helechos y líquenes, muchos de ellos creciendo como epífitas. Bueno, entonces aquí hemos aprendido los distintos. Vemos que por natural se repiten sí se dan estos tipos de plantas en nuestras cuatro regiones, ¿verdad? Costa, Sierra, Oriente. Aquí está el mangle, lo que yo le decía a Isabela. Digo, ¿será que Isabela vio un mangle? Que son las plantas que nacen cerca de los ríos, cerca de los fangos, y también absorben agua. No sé si sea así, lo que ella me decía. Y yo sé dónde hay mucho de eso. Ahí en El Salado hay muchos. Exacto. Muy bien. Cuando ustedes han ido al malecón, ustedes ven unas lechuguinas. Uno dice, miren esas plantas que están por encima. Eso también decimos que son plantas sin semillas. Mire, según lo que me explicó mi papá, que los pececitos se agarraban del mangle para cuando habían corrientes muy fuertes. Así es, son los animalitos de agua dulce, sí es verdad. Ellos, para que no se los lleve la corriente, se agarran de ahí, hacen sus pequeñas casitas. Ok, tenemos, entonces vemos aquí que en la región costa, en los mangles, como dice la amiga, en los salados, es donde existen variedad de helechos, que son los que crecen en esta parte debido a la salinidad. ¿Qué quiere decir? Por el agua salada que tienen en los mangles, lo que más abundan en la región costa son los helechos. En cambio, en la región interandina, por la cordillera de los Andes y el frío que hace en esta región, dice que ahí existe mayor diversidad de plantas sin semilla. Como por ejemplo, ahí sí se dan las briofitas, las pteridofitas, ¿sí? Ahí se dan gran variedad por el mismo clima templado y por la tierra de nutrientes que tiene. En la región amazónica, debido a los bosques tropicales, también se encuentran estos tipos de especies. Y en la región insular, pues vimos que están los musgos y los helechos son los que más predominan en ese sector. ¿Sabes qué? Yo pienso del hábitat de los peces, porque algunas personas vienen para mantener su parque limpio o sus casas, porque en veces yo veo que hay muchos mangles y algunas veces veo personas cortándolos, y yo pienso que eso es como cortar la casita de animales. Es que todo eso, entonces esa es una de las amenazas que sucede. Así como los animalitos se sienten amenazados, las plantitas también se sienten amenazadas. Dice, al igual que otras especies, las plantas sin semillas también se encuentran amenazadas por el peligro de la extinción, principalmente la de los bosques nublados, que son los que se encuentran en la ladera de las cordilleras de los Andes. Esto se debe a la alteración de los ecosistemas. Cuando hace mucho frío, se dan unas heladas y estas heladas queman las plantas, y una de las afectadas son las plantas sin semilla. ¿Ustedes alguna vez han tenido un hielo en la mano? Sí, me siento como si se quema. ¿Usted qué dice? Me quema. Sí, pero si es hielo, ¿cómo te quema? Hielo quema. Yo ya sé cuál es el lugar que usted dice que por explorar. A ver, Isabel, deja que hable Isabela. Porque si todos hablamos, no nos entendemos. A ver, Isabela, ¿qué decías tú? Es que yo ya sé de la zona que usted antes dijo. Creo que usted dijo por el clima frío, eso era subiendo para la sierra. Exacto, ahí es donde los páramos. Está nublado y hace mucho frío. Y algunos me dicen, mi papá me decía, uy, abrígate y ponte un gorro en la cabeza, que paseando aquí te puede dar un dolor de cabeza por el frío. Bueno, esos son en el ser humano, pero en las plantas, Isabela, sí, estamos hablando de los páramos en la sierra. Cuando las personas que les gustan ir a escalar en estos lugares, no se encuentra mucho la presencia de estos tipos de plantas, porque el frío quema y al quemar daña la vegetación. Entonces ese es uno de los principales peligros que tienen estas plantitas sin semilla. Vamos un momento a realizar el taller. Ya vamos a hacer un jueguito. Yo quiero que ustedes me van a ayudar a hacer un jueguito. ¿Se parece un quick? Sí, ya veo que les pongo yo el link para que ustedes mismos ingresen a hacerlo. A ver, mis amores. Primero hay un gráfico. Y no he dicho que podamos hacer esto. Dije que ya les voy a poner un jueguito virtual, un jueguito online.
Muy bien, dice. Organice un mentefacto sobre la existencia de plantas sin semillas de acuerdo a las regiones del Ecuador. Entonces, aquí vamos a poner plantas sin semillas en el Ecuador. Aquí es el título. Plantas sin semillas. Lo está escribiendo, Miss. Ah, ya. Gracias, mi amorcito. Plantas sin semillas. Ya me voy a hacer más chiquito porque si no ahí no me va a entrar todo en el título. Plantas sin semillas en Ecuador. Ecuador con mayúsculas. Yo escribí plantas sin semillas en Ecuador. Ya, muy bien. Ese es nuestro título. Ya. Cuando hablamos de plantas sin semillas en el Ecuador, nos referimos que son las plantas teridofitas, briofitas. Son las plantas teridofitas y las briofitas. Cuando hablan de las teridofitas, pues ellas tienen una subclasificación, ¿verdad? Ya. Aquí vamos a poner región costa, litoral. Vamos a ponerle litoral. R punto litoral para saber qué es. Teridofita. Así se escribe, teridofita, PT, sí, teridofita. Sí, no me equivoqué. Ese sí lo pensé dos veces antes de escribirlo. Ay, no estaba escribiendo nada. Litoral. Ya. Ya. En la otra va a poner R. Sierra. Mis briofitas o briofitas. Así como está, mi amor. Teridofitas. Se escribe la P no, y la T. Esa no. Briofitas o briofifas. Ah, ya, es una T. Sierra. Gracias, ya la corrijo. Briofita es una T. Briofita es una T. Aquí es una T. Es una T. Briofitas. Continuamos, región Sierra. Acá vamos a poner región Amazónica. No, me pregunta por qué hay una P. Antes porque así P. se escribe, ese es el nombre científico. Parece que no ha visto las clases anteriores, que ya hemos presenciado esos tipos de nombres. Amazónica, sí, es como medio raro, pero esa es la forma. Teridofita, con PT. Ya. Y por último tenemos la región insular. ¿Qué no son las plantas sin semillas? ¿Qué no son las plantas sin semillas? Plantas con semillas. Muy bien, plantas con. Yo pensé que iba a decir plantas completas. No son plantas completas, plantas sin semillas. La frutilla. Plantas completas. ¿Qué no son? No son plantas completas. Entonces, acá vamos a poner plantas sin semilla. Se reproducen. ¿Por medio de qué se reproducen? Por espora. Por espora. Se reproducen por esporas. Veíamos que en la región litoral vimos que estas esporas se trasladan con el viento, en las patitas de los animales, eso se decía en el video, se reproducen por esporas. Y realizan fotosíntesis, estas plantas también hacen fotosíntesis, y realizan fotosíntesis, eso es importante, creo. Realizan la fotosíntesis. A mí no me pasa. Obvio que en este grupo, a pesar de que el hongo no tiene semillas y se reproduce por esporas, no es ni una planta ni un animal. Eso vimos el otro día, creo, en lengua y literatura, ¿verdad? Que hablamos de los hongos. Lo mismo pasan con los plantos. En un principio se creía que los plantos también eran plantas. Y otros dicen que no, que son animales unicelulares. Entonces, tanto el hongo como el plancton son especies que se los determina que están en los dos mundos.
que pueden ser tanto animales como vegetales. ¿Plancton de la vida real o plancton de Bob Esponja? Oiga, mi amorcito, ¿de qué estamos hablando? Los plantos de la vida reales, no de Bob Esponja. Gracias por sacarlo de la duda, mi amor. Gracias. Estamos hablando de cosas de la vida real, ¿cómo se va a ir? Y yo terminé. No hemos terminado. Sí, ya sé por qué preguntó por los plantos de la de Bob Esponja, porque él piensa que los plantos tienen antenas y tienen un ojo. Ok, a ver, mis amores, vamos acá debajo de región litoral, usted va a hacer unos rectangulitos, debajo de sierra también, debajo de región amazónica también, y debajo, o si usted prefiere primero escribir y luego encerrarlo, sería fantástico. Quiero saber si ya terminó aquí para irme a la diapositiva para que ustedes sepan lo que van a escribir. Yamis. En parte ya. Ya, cálmese. Poner un pequeño concepto que cómo se da en la región litoral, cómo se da en la región sierra, en la Amazonía. Yamis. Ya. Ya, mis. Ok, mis chicos. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Ya, ok. No, vamos ahora, me voy a ir a la diapositiva. ¿Se acuerda que yo les dije que hiciera unas rayitas, unos cuadraditos debajo de cada región, verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Donde dice región litoral, usted va a escribir abajo en ese recuadro. Va a escribir este. Ya. Existen helechos. Región litoral, existen helechos. Existen helechos en los mangles, para que se entienda mejor. Primero escribe, existen helechos en los mangles, en región litoral. Existen helechos en los mangles. ¿Mangles o manglares? No, en los mangles. No, te estoy hablando en plural, ¿verdad? En los manglares. O también puedes ponerlo así como está, en los manglares existen helechos. Sí, de las dos formas te queda bien. ¿Y a dónde va eso? ¿En región litoral? Ay, Dios mío. Sí, mi amor, si ves que dice ahí región costa, región costa es región litoral. Ya. Eso es lo que usted escribe en el rectangulito que te dije que quisieras debajo de región litoral. Vamos con la región interandina. Déjame primero subrayar, coordinar las ideas para... Sí, pero hago lo del cliente color. Existe gran variedad de plantas sin semillas. Ahí sería, en los páramos. Se va a la sierra. Ajá, en los páramos. Existen pocas especies, o sea, en toda la región interandina sí hay bastantes plantas sin semillas, pero justamente ya en la zona de los páramos, donde está la nieve, la parte de los volcanes, ahí sí no hay, porque como decíamos, no solamente mata a las plantas sin semillas, también mata a los tipos de plantas con semillas, o sea, el clima no es bueno para que se reproduzcan ahí. Es en la región sierra. ¿Dónde escribimos esa de la región interandina? Hoy. La interandina es la región sierra, mi amor. ¿Y la región costa en la región litoral? Sí. En su cabeza es como está en poco. Y de verdad que me preocupa, porque cuando hablamos de región costa, es región costa o litoral, significa lo mismo. Cuando decimos región interandina, es región sierra. ¿Dónde está? Déjame ver si es que...
¿Dónde está Derian? El micrófono, el perrito está ladrando. Derian. Él está ahí, Miss. Pues tiene la cabeza agachada. Ah, ya, sí, ¿por qué? O se desmayó. No, yo creo que no está, porque estoy que lo llamo y no contesta. Derian. ¿Qué está, Miss? Ahí sí está. Está dormido, Miss. Derian. Está dormido. Está dormido. Derian. 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 Póngase a escribir. Derian. Voy a tomarle. Derian. Derian, levántate. Derian. Se ve, Miss. Ya, silencio todo. Derian, ¿por qué se durmió en clase? Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Ya lo iba a publicar, ¿no? Pues. Y después me preguntan los padres por qué se les pone bajas calificaciones. Por eso. Con la bulla de los amigos. Nos vamos a la región amazónica ahora. Hoy me salí sin querer. Vamos a la región amazónica. Vamos a la región amazónica. Vamos a subrayar. Se llama Oriental u Amazónica. Ya. En la Amazonía esta especie está presente en los bosques, ya. Su número varía entre los bosques de tierras bajas y húmedos. No habla mucho. Vamos, esta especie está presente en los bosques tropicales, refiriéndose a las plantas sin semilla. Y en la región insular, va a escribir. Ya. Tenemos, poseen plantas como musgos y helechos. Esas son las que hay bastante en la región insular. Me avisan cuando hayan terminado para poderla quitar, ¿sí? Me falta rico. Bueno, Miss. Ya. Ya copié, Miss. Ya, muy bien. No, Miss, espérense. Espérenme. No se demore mucho. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Ya. Mi, ya terminé. Ya. Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Ya. Mi, ya terminé. Ya. Ya terminé, mi, ya puedo borrar. Ya era hora. No puedo borrar. Mi, ya terminé. Ya. Terminé. Muy bien, mis amores. Vamos viendo la siguiente pregunta. Vamos viendo la siguiente. Solo me dio miedo. La segunda pregunta dice, argumente cuál es la especialmente amenaza. Ah, argumente cuál es la principal amenaza. Ya. ¿Cuál es la principal causa de amenaza que tienen las plantas sin semillas? Ellas crecen en todos lados, pero solamente tienen una amenaza. Y son las que viven en la cordillera de los Andes, ¿se acuerdan? El peligro de extinción, Miss. El peligro de extinción. El peligro de extinción, ¿a causa de qué? Del agua. ¿Qué es a causa del agua? No. ¿Causa del frío? El frío. El frío.
Exactamente, el frío. El frío. Entonces, vamos a subrayar entonces. ¿Cómo decía la pregunta, mis chicos? Los mares. ¿Cuál es el... ¿Cuál es la principal amenaza de las plantas sin semillas? Entonces, las plantas sin semillas, a ver, vamos subrayando. Las plantas, ahí hay que poner un la. Las plantas sin semillas están amenazadas y en peligro de extinción en los bosques nublados. En los bosques nublados, debido a la alteración de los ecosistemas. Ya. Aquí voy a poner unas palabritas, unos conectores. Voy a poner unas preposiciones para que se entienda mejor. Mira, eso lo ponemos en región litoral. Oiga, usted no está conmigo en clase. Hace rato que llenamos las regiones. Eso pone en la pregunta número 2, donde habla de las amenazas. Dice cuál es la principal amenaza de las plantas sin semillas. Entonces ponemos, las plantas sin semillas están amenazadas y en peligro de extinción en, ahí pone este conector, en los bosques nublados debido, aquí es una I, sería, debido debido a la alteración de los ecosistemas, entre paréntesis, el frío muy intenso quema, daña a estas plantas. Me avisan cuando terminen de escribir el concepto para poderlo retirar, ¿sí? Ya terminé. Ok, chicos. Y después de ver qué sigue. Ya terminé. Después de ver qué sigue. Mire, le mandé ahorita un mensaje a la mamá de Derian. Me dice, mire, está escribiendo. Claro, ahorita está escribiendo. Hace un momento estaba dormido. Mire, después de ver qué sigue. Mire, ya terminé. Ya. Ok, mija. Sí, ya terminé. Ya. Miguelito, ¿qué estás preguntando? Que no te escuché bien. Miren, es una pregunta, es que no lo entiendo porque usted dijo debe y ahí no lo entiendo. ¿Debe? Debido. Ah, ya, gracias, mis. Las plantas sin semillas están amenazadas y en peligro de extinción en debido. Los bosques nublados debido a la alteración de los ecosistemas. Terminé. Ya vamos a dar un tiempo. Ya terminé. Yo no me canso nada. Ya se me llenó todo el cuadro. No estaba bien. Está bien. Ok, mis amores. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, ya terminé. Perfecto. Ya, mire, yo les voy a poner en el chat, esperen un ratito, déjame borrar esto. Ya. Miren, chicos, este es un jueguito, así como un quixi más o menos, o como un divorcio, sino que lo vas trabajando en el momento. Yo te voy a colocar esta página virtual, o la hacemos juntos, yo la coloco y usted me va ayudando a colocar la respuesta. Sí, yo también. Ok, juntos, pero no revueltos. Ya, déjame copiar el link. Déjame copiar el link para poderlo trabajar junto con ustedes. Ya mañana, ya con esto terminamos la clase de las plantas. Mañana ya vamos a iniciar con un nuevo tema que son las plantas, ya no las plantas. Vamos a hablar sobre el órgano del cuerpo humano, si vamos a hablar sobre nosotros. No recuerdo si yo les puse... El aparato de algo así. Yo les mandé dos talleres, no. Les voy a mandar un taller... ¿Quién vio el otro taller? El de ciencia, el de los animalitos, sí. El de las personas. Sí, del aparato digestivo. ¿Qué están compartiendo? Sí, yo tengo, yo se lo tengo.
Sí, ese mismo, sí. Pensé que no lo había... Miss, todavía se puede compartir pantalla. Sí, sé que no lo había quitado, por eso que la amiguita estaba compartiendo, pero muy inteligente la sacó enseguida. Eso se llama trabajar en equipo. A ver, mis chicos, mire, yo voy a colocar el link. Usted este link también lo tiene en la diapositiva, si después quiere trabajarlo en su casa solito, no hay problema. Déjame ver. Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé qué pasó. No creo que lo copié. A ver. Mira, ahí está abajo, mire. Ahí está, abajo, ok. El algoritmo que tenemos que hacer. Ya. A ver, mi amor. De esta actividad... ¿Me puedo aceptar? Es que me voy a desconectar. Ay, mi amorcito. Vaya, conéctese que yo lo acepto. Miren, chicos. Esta es una página interactiva donde hay bastantes jueguitos sobre los animales. Nosotros en específicamente vamos a trabajar en la página de los... ¿Qué número decía el libro? No me acuerdo qué ejercicio te dije que vamos a trabajar de. Vamos, dice ejercicio... Ya, 17. Vamos a trabajar desde el ejercicio 17. Entonces voy a entrar otra vez al lo voy a poner el link aquí, lo igual lo voy a poner el link para que ustedes lo copien. Ustedes tienen, ay, se lo puse para una sola persona. No, era enviarlos a todos. Enviar a todos. Todos los recurrentes. Ya, ahora sí. Ya. Muy bien, en ese link que yo les he puesto en el WhatsApp, te va a botar a esta página interactiva donde hablan de todos los tipos de las plantas. Pero yo voy a hacer la página 17 contigo, la que dice fanerógama y criptógama, ya que esa es la clase que nosotros vamos a aprender. ¿Cuál es la 13? La 13. Ay, le puse la 13. Me salgo. Ay, disculpe. ¿Dónde está? ¿Cómo me salgo? No sé si se me va a apagar la cámara, ya que estoy desde el celular. Página 13. Ya. Página 17. ¿Para qué se usan? La 17 creo que era, decía la... Déjame ver bien la diapositiva. Dice ejercicio 17. Estoy bien, ejercicio 17. A ver. Ya, pues chicos, no me interrumpa, que me hacen perder el tiempo. Ok, vamos. Voy, usted tiene, mira, aquí habla sobre los vegetales, sobre cómo ahorras tu criterio, mapa, bueno. Pero yo me voy al 17. Me voy al 17. De compartir. Estoy compartiendo, ¿qué? ¿No estoy compartiendo? Miss está compartiendo. Dice que todavía se puede compartir la pantalla para los estudiantes. O sea, nosotros vamos a... Ya, pero no la... A ver, chicos, tenemos las zanahorias. Opción, las zanahorias, según ustedes... Miss, no se ve la página. Internet estable. Se ve donde estaba, donde los números, 18. Ah, ya, se ve donde estaban los números, ya, gracias. Pensé que me había botado directamente a la página de ejercicio. Ya, ok. Ahora sí. Ahí sí, tomé el ejercicio 17, dice. Mira. A mí no me aparece eso. Mira atentamente la imagen. A mí tampoco me aparece eso. ¿Qué no les aparece? A mí sí me aparece. Sí, aparece. Sí, aparece, a ver, mis amores, entran a la página. Árboles. ¿Por qué no me aparecen los árboles? De manera. A ver, mis amores. Ustedes aplastan y les bota esta página, ¿sí o no? Sí, una vez que entras a esta página, te vas a la actividad 17 y haces clip ahí. Es porque no están atentos. Ahora sí, déjenos trabajar a nosotros. Tenemos. Mira atentamente la imagen de estas plantas y su nombre y elige el uso al que se le destina en nuestra vida cotidiana. Tenemos una zanahoria. La zanahoria la utilizamos en la parte industrial, en la medicina, como adorno, en la industria textil. Comestible. Muy bien. Hemos puesto nuestra respuesta. Continuamos. Tenemos el sauce. Sauce es un árbol. El sauce es una planta venenosa, es industrial, es ornamental, es medicinal,
¿Es industrial textil o es comestible? Venenosa. Oye, el sauce no es venenoso. Ornamental. Medicinal. Ah, ornamental, sí. Ornamental, sí. Lo tienen. Ya. Una llamada. Sigamos viendo. Dice algodón. El algodón. Industrial textil. Ah, textil también puede ser medicinal, pero vamos poniendo la industrial textil. Vamos poniendo la industrial textil. Dice ahora, el árbol de caucho. Industrial caucho. Industrial caucho, dice. Ya está viendo, ya. Vamos, vamos. Vamos ahora. Tenemos la cicuta. Yo no la conozco, la verdad. Es un veneno. Muchos de los venenos se hacen con cicuta. Sí. Sí, es una planta venenosa, la cicuta. Entonces le pongo veneno. Veneno, sí, es un veneno, la cicuta. Tenemos ahora la comestible. Comestible. Comestible, claro. Ya vio, el eucaliptos, la planta de eucaliptos. Medicinal. Exacto, lo utilizamos para hacer algunos remedios. Al menos cuando hubo el COVID, la gente para quitar la vaporización. ¿Qué se puede hacer? El lirio. Ornamental. Alguien está que habla algo que no es de la clase. Y yo decía que el eucalipto es medicinal. La manzanilla. Medicinal. Muy bien. También la utilizan bastante en el mundo de la cosmética. Las margaritas. Ornamental. Ornamental, son ornamental. De adorno. Exactamente, son ornamental. Las ponen en los ramos de flores ahí para entregar. El rosal. Ornamental. Muy bien. Y tenemos comprobar. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Habremos sacado 10, 9, 8, 7... Correcto. ¿Cuál era la flor? Estoy arriba, mi flor. Muy bien. Zanahoria, correcta. Sauce, lo siento, no contestamos bien los sauces. No, no. El algodón, correcto. El caucho, correcto. La cicuta, correcta, lo que te dije yo, que era un veneno. Ya. A mí yo pensaba que era cicuta. La coliflor, cicuta. Correcto. Eso, lo siento. El eucalipto, correcto. El lirio, lo sentimos. Es ornamental. Era una planta linda. Ay, vamos a ver qué otra actividad le dan a los lirios. Allí dice lino. Ah, lino. Yo pensé que decía lirio. Entonces, bueno, llevamos dos errores. Errores por equivocación. Manzanilla, correcto. Margarita, margaritas, correcto. Y rosas, correcto. Solamente nos equivocamos. ¿Cuánto nos sacamos? 81%. Qué vergüenza. Ok, chicos, entonces mira, vea, yo les doy entonces esa página y usted tiene para jugar toda la tarde si usted desea. Viendo las distintas temáticas, usted va contestando al final, ¡plum!, tienes para comprobarlo. ¿Sí? Entonces ahí te dejo ese link para que ustedes sigan. No hay algo, después de que entro, no ve que de Belén salió Jesús. De Belén salió Jesús. De mañana.